La Agencia Espacial Europea lanzó la misión Rosetta con destino al cometa Churyumov-Gerasimenko el 2 de marzo de 2004. El 12 de noviembre de 2014 el módulo Philae aterrizó sobre la superficie del cometa. La misión tiene como objetivo conocer el proceso de nacimiento de la vida en la Tierra. También se planea desarrollar tecnologías para el transporte de personas a Marte. Además, estudia la posibilidad de cambiar la órbita de los asteroides peligrosos. La sonda Rosetta registró enigmáticos sonidos, emitidos por el cometa 67P antes del acople. Mientras tanto, el robot Philae desanda su último trayecto, hasta la superficie del cometa 67P, puedes deleitar tus oídos con los sonidos que la sonda Rosetta logró detectar, provenientes de este cuerpo celeste. Se trata de una especie de canción emitida en frecuencias de entre 40 y 50 mHz, teniendo en cuenta que el oído humano solo puede captar sonidos entre 20 Hz y 20 kHz. Esto es muy emocionante, porque es completamente nuevo para nosotros. No lo esperábamos y todavía estamos trabajando para comprender la física de lo que está pasando, señaló el investigador principal del proyecto, Karl-Heinz Glasmeier. Seguro que cuando leías noticias relacionadas con el cometa 67P te imaginabas un asteroide de color gris surcando el espacio sin rumbo definido. Pues bien, resulta que es de color marrón. El encargado de dar con la tonalidad correcta ha sido OSIRIS, Sistema Óptico para Imagen y Espectroscopía Integrada de Resolución Baja Intermedia, la cámara angular de Rosetta que basándose en tres exposiciones diferentes con distintos filtros de color rojo, verde y azul ha conseguido dar con el aspecto real del cometa 67P.